pero sí vamos a celebrar San Isidro Labrador. Este vídeo va dedicado a todos vosotros y en agradecimiento a todos los agricultores y a todos los ganaderos. Y con este motivo, así se lo he pedido a todas las personalidades que veréis que aparecen en él. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí durante esta pandemia, que habéis estado ahí al pie del cañón, asumiendo responsabilidad, compromiso y profesionalidad. Espero que en el futuro los ciudadanos siempre se acuerden del esfuerzo que hace la agricultura y la ganadería por el bien de la sociedad. A disfrutar y felicidades por el Día de San Isidro Labrador. Muchas gracias. En este día de San Isidro Labrador quiero transmitir un mensaje muy cordial al Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental y a todos sus miembros en esta circunstancia tan particular que estamos viviendo y en esa importancia que su trabajo tiene para el conjunto de toda la agricultura y de todo el medio rural en Andalucía y en España. Enhorabuena. Y espero sigáis haciendo el buen trabajo que hacéis siempre en favor de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de todo el mundo rural. El Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas es muy importante para esta comunidad autónoma. Importante porque realmente nuestro sector agroalimentario es muy potente en Andalucía. El 11% del PIB y el 10% del empleo. Por tanto, este colegio es fundamental. Y hoy lo felicitamos porque celebra su día, el Día de San Isidro Labrador, al igual que los agricultores. Decir y agradecerle que el sector agroalimentario en Andalucía, y por tanto ellos también, o vosotros también, habéis sido claves en este abastecimiento de la población durante la pandemia, pero también deciros que vais a ser también claves en la recuperación económica de nuestra comunidad autónoma. Contamos con vosotros y hoy, el Día de San Isidro, os felicitamos. Hola a todos, soy Roberto Brasero y quería mandaros un saludo y mi felicitación en este día tan especial de vosotros, los ingenieros técnicos agrícolas, en este 15 de mayo que coincide además con las fiestas de mi pueblo. Yo soy de Talavera de la Reina y ahí teníamos un buen mercado de ganados y allí también celebramos siempre las ferias de mayo. Este año no, este año cada uno la celebra en su casa. Y vosotros, a través de estas nuevas tecnologías, pues a través de ellas también recibid mi felicitación. Así que felicidades para todos y ahora brindamos echando un trago del botijo, que es nuestra mascota. Y el año que viene a ver si brindamos juntos y en persona. ¡Un abrazo! Como presidente de la Caja Rural del Sur, como agricultor y como colega vuestro, quiero enviaros mis sinceras felicitaciones para que celebremos este 15 de mayo, día de nuestro patrón San Isidro,
de la mejor manera posible. Quiero transmitiros un mensaje de ánimo, de ilusión y de que sigamos esforzándonos en hacer de nuestra actividad la noble causa que nos identifica. Para todos vosotros, que viva San Isidro, que viva la agricultura, que los ingenieros técnicos agrícolas es una profesión absolutamente primordial para nuestra sociedad. Un fuerte abrazo para todos y muchas felicidades. Desde ASAJA Andalucía, quiero felicitar a todos los ingenieros técnicos agrícolas en el día de su patrón, San Isidro Labrador, y también pues animarlos a todos a que sigamos siendo capaces de mantener la actividad y abastecer el mercado incluso en estos momentos tan difíciles que vivimos. Felicidades a todos y sigamos adelante, que no es poca la lucha que tenemos. De AEPLA, la Asociación Nacional de Fabricantes de Fitosanitarios, queremos saludar y felicitar a los ingenieros técnicos agrícolas y queremos agradecerles su importante labor y su continua inquietud por investigar y transferir las nuevas tecnologías. Sin ellos, la sanidad vegetal no sería posible. En un día tan especial para el colegio y sus técnicos, desde AEFA, Asociación Española de Fabricantes de Fertilizantes, os deseamos un feliz día de San Isidro Labrador. Estimados compañeros, desde la Delegación de Huelva del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental, quiero felicitaros en nuestro día de San Isidro, nuestro patrón, que este año, por las circunstancias que vivimos, no podremos celebrarlo como venimos haciendo de manera habitual. Y a la vez quiero también reconocer la labor como actividad esencial que desarrollamos en todas las circunstancias que estamos viviendo respecto al COVID-19. Desde la Delegación de Cádiz os deseo que paséis un feliz día de San Isidro Labrador. Este año, debido a las circunstancias especiales en las que estamos inmersos, no es posible que podamos hacerlo pues, de la forma que hemos venido realizándolo habitualmente, pero no queríamos dejar pasar desde el colegio y desde la Delegación de Cádiz este momento para desearos un feliz día de nuestro patrón. Asimismo, quiero agradecer a todos y cada uno de vosotros el esfuerzo que habéis desarrollado y que seguís desarrollando durante esta pandemia.